Hola, bienvenidos. Gracias por visitarnos. Hoy vamos a reflexionar en una historia muy hermosa que nos muestra la palabra de Dios en Marcos, el capítulo 5, desde el verso 1 al 20. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarlo ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: Sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús. Y vieron al que había estado endemoniado sentado y vestido en su juicio cabal, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar él en la barca, o sea Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Es una historia hermosa y nos enseña, desde mi punto de vista, dos cosas muy importantes. La primera, algo relacionado con la gracia. Es impresionante lo que ocurre en esta historia con este hombre. Vemos que Jesús llega a un lugar en donde hay gente pensante, gente culta. La cultura griega es cuna de pensadores, de filósofos, etc. Y cómo Jesús llega a este lugar y pone su mirada en un hombre que no reúne ningún requisito como para que alguien se pudiera fijar en él. Un hombre que vivía en los sepulcros, un hombre que estaba viviendo como literalmente un animal encadenado, recibe esa mirada de amor y de misericordia. Y a mí me llena el corazón de alegría de ver esta actitud de Cristo, porque este hombre de alguna forma nos representa a todos nosotros. Todos estábamos perdidos sin tener a Cristo en nuestra vida. No importa qué tan bueno o qué tan malo, estábamos sin Cristo, y eso era lo peor. Él nos vio con ojos de amor y de misericordia, y Él vino a cambiar nuestra existencia. Nosotros somos salvos por gracia, no por nuestra capacidad intelectual, no por nuestra capacidad económica, no porque Dios nos amó primero. Este es el primer punto importante que yo veo en esta historia y que me llena de alegría. El segundo es el que tiene relación con la gratitud. Creo que este hombre, cuando se entera que Jesús había hecho que él fuera un hombre libre, este hombre busca a Jesús y él actúa de una forma tan impresionante. Jesús iba a subir a su barca, él se iba a retirar de ese lugar, pero este hombre realmente estaba agradecido y él quería subirse a la barca con Cristo, él quería seguir a Jesús. Creo que esa es la verdadera gratitud, la que se demuestra con hechos. Nosotros deberíamos querer estar arriba de esa barca. Jesús no quería que este hombre subiera a la barca porque Jesús tenía otro propósito con él. Pero la actitud de gratitud es la que a mí me impacta de este hombre. Él pudo haber ido a ese lugar y haberle dado gracias a Jesús y haberse despedido, pero sin embargo decidió involucrarse. Creo que esta palabra es importante a la hora de la gratitud. Tú y yo nos debemos involucrar en esto tan hermoso que es el Evangelio. El nuestro Señor nos ha cambiado la vida completa y nosotros debemos demostrar nuestra gratitud con hechos. Recuerda, arriba de la barca, esa es la actitud, querer involucrarse en las cosas de Dios. Espero que esta breve reflexión nos sirva a todos nosotros. Tenemos un Dios que nos ama y que ha cambiado nuestro lamento en baile. Él vino a buscar lo que se había perdido, y tú y yo somos esas personas.
Nos vemos pronto en otra reflexión. Dios los bendiga. Paz de Dios.